Gracias a todos por participar en esta iniciativa, en esta cadena humana que ha convocado Sare Gasteiz. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu Sare Gasteiztik, azken astetan lanean aritu dene diren sarekide guztiei. Bai tuiteroei, bai bihotzak egiten aritu direnei, kartela jarriz deialdia zabaldu dutenei, eta baita osasun eremuan lan egiten dutenei. Gaixo dauden presoen egoera larria zabaltzen laguntzeagaitik. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Sare osatuz erdiguneko Leizaola plazatik onaino. Ibilbide osoan zehar, gaixo dauden presoen bihotzek taupa egiten jarrai dezaten, aldarrikatuz. Bizi jarrai dezaten. Paris eta Madrilgo gobernu zentralen krudelkeriaren aurrean, gu guztiok gizatasuna jarri dugu. Tener cerca de nosotras, a nuestras familiares, amigas y amigos, y a nuestro entorno social y afectivo es imprescindible. Como también lo es tener una asistencia sanitaria adecuada y un equipo médico de nuestra confianza. Aipatutako baldintzak ezinbestekoa dira gaixotasun larri bati aurre egiteko. Euskal presoek ordea, salbuespen araudi eta egoerei aurre egin behar izaten diete egunez egun. Mediku asistentzia murriztuarekin, senide, lagun eta bere inguru afektibotik urrun. Estatuek, gizatasunik gabe jokatzen dute. Gizatasunik gabe eta legediaren aurka. Giza eskubideak goiti behera urratu zeten gabe. Los estados, los gobiernos de París y Madrid vulneran de manera sistemática los derechos humanos de las y los presos políticos vascos. Tenemos que traer a casa a los y las presas gravemente enfermas. No pueden seguir ni un minuto más en la cárcel. Está en nuestras manos y un minuto más lo vamos a conseguir. Latido a latido para que los corazones de las personas presas sigan latiendo. Seamos latidos.